Bueno, mi nombre es Juan Jaime, soy director de Desarrollo Económico y Turismo del municipio de Lavalle, un municipio ubicado al noreste de la provincia de Mendoza, tan solo 30 kilómetros de la ciudad capital, donde la matriz socioproductiva se basa en la agricultura y la ganadería, que es parte de la muestra que hemos traído acá a Mendoza, que junto con la infraestructura básica que vamos generando desde el municipio y la llegada de nuevas empresas, tratamos de brindar un nuevo potencial que se ha ido gestando en Lavalle de la mano de la cultura, de nuestras tradiciones, porque venimos de pueblos originarios huarpes también, que habitan el secano lavallino antes de la llegada de los colonizadores, y que ha sido parte de la fusión que ha permitido que Lavalle crezca y se transforme. Es lo que le ofrecemos a los turistas, a los mendocinos que deseen visitarnos en cada una de nuestras festividades, como Laguna de Rosario, Asunción, San José, El Cavadito, en cada uno de los foros que también realizamos, porque Lavalle es la capital provincial del vino casero, y también ahí desarrollamos el Seminario Latinoamericano de Vinos Caseros y Artesanales, la Expo Apícola también, que es muy conocida del oeste argentino, y es una invitación amena y sincera a que conozcan parte de la historia de la Mendoza que se localiza en el noreste provincial. Así que el pueblo de Lavalle, junto a todos los viticultores, los obreros de la viña y del agro, a nuestros productores ganaderos y a toda la fuerza viva del departamento, los esperamos, porque sabemos que si vienen a Lavalle van a poder vivir junto con nosotros una experiencia genuina. Bueno, nuestra presencia también acá, de la mano de nuestras representantes, de nuestras soberanas, y en este contexto de vendimia, nos permite no solo a departamentos como Lavalle poder mostrar todo lo que es el potencial, sino también poderles contar a las personas que nos visitan cuáles son los desafíos que pueblos como los nuestros, río abajo, tienen, que necesitamos siempre de una humanidad, si se quiere, que siempre esté atenta, solidaria, porque la gente que vive río abajo muchas veces son los primeros en sufrir los avatares que a veces tiene el crecimiento en otros lugares, por ejemplo los diques, el tema del crecimiento poblacional, la inmigración. Entonces también eso es parte de los desafíos que nosotros tenemos y que le venimos a contar a los lavallinos y a los turistas, que esos lugares de secano lavallino, que fueron vergeles en sus años, hoy son grandes desafíos, pero desafíos donde lavallinos, mendocinos, argentinos, donde seres humanos de origen huarpe han decidido seguir viviendo y apostando para desarrollar su vida, donde también inmigrantes decidieron venir a Lavalle, como a otros los departamentos seguramente, para desarrollar su vida, apostar al crecimiento a raíz de las actividades que cada uno realiza. Eso es lo que van a encontrar cuando ustedes visiten a departamentos como Lavalle, en el secano lavallino, en el norte de la provincia de Mendoza. En nuestro escenario que hoy compartimos con otros departamentos y que es parte del escenario principal de la Semana Federal, van a encontrar parte de lo que ha sido la vendimia de Lavalle, que trata de sintetizar lo que es la historia de nuestro pueblo y la proyección de nuestro pueblo y nuestra comunidad. También hay una carpa gastronómica donde hemos traído una propuesta que es muy propia nuestra junto con el chivito lavallino. El chivito lavallino, dentro del contexto provincial y nacional, contarles que somos uno de los principales productores, ahí en el séptimo lugar aproximadamente a nivel nacional, y acá en la provincia, junto con el departamento de Malargüe, uno de los principales lugares de producción, con variedades que se destacan. Nosotros, en nuestra propuesta gastronómica que vamos a compartir en la carpa esta noche junto a todos los que nos visiten, vamos a presentarles la chanfaina, que es una comida típica nuestra, derivada del chivito, y que va a ser realizada por un puestero, por una familia que ha adaptado su casa para recibir a los turistas y poderlos hacer parte de nuestras tradiciones. Así que los esperamos.